Buenas tardes, vamos a comenzar a esta hora quizás un poquito intempestiva. Entonces, bueno, seguro que Emily Sapena, que es el ponente que va a estar con ustedes a continuación con una suponencia que se llama de Prusa Mendel a Mendel Dynamics y que nos va a contar pues, los desarrollos de la empresa Barcelona Dynamics, especialmente en el campo de del 3D y de las impresoras 3D y en general de todo el hardware libre, pues seguro que a pesar de la hora, como decimos, va a hacer algo muy, muy interesante. Emily, muchas gracias y estamos en tus manos. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Pues os voy a explicar el desarrollo que hemos hecho sobre la Prusa Mendel para convertirla en nuestra impresora 3D, que es la Mendel Dynamics, ¿no? Entonces, primero os hablaré un poco de nuestra empresa, así muy rápido. También hay una introducción sobre el hardware libre y una introducción sobre las impresoras 3D para ponernos un poco en situación. Entonces, Barcelona Dynamics es una empresa dedicada a la venta y desarrollo del hardware libre. Hemos fundado este año, hace pocos meses, y bueno, tenemos una web. En la web encontraréis manuales y documentación para montar vuestra propia impresora. Tenemos una tienda online donde vendemos todos los componentes necesarios para montar las impresoras 3D. Y también tenemos unos foros donde se puede comentar o preguntar lo que haga falta. Entonces, el hardware libre, supongo que en este congreso no es muy necesario explicarlo, pero por si acaso, pues significa eso, que el diseño es público, está disponible para todo el mundo. Cualquiera puede estudiarlo, modificarlo, distribuirlo, construirlo y venderlo, tanto el diseño como el propio hardware. Idealmente, bueno, se usan componentes y materiales de fácil acceso, se usan herramientas libres también, si se puede, para su construcción. Y bueno, la última frase me gusta mucho, el hardware libre da a la gente libertad y control sobre su tecnología, mientras comparte conocimiento y estimula el comercio a través del libre intercambio de diseños. Se habla mucho, bueno, se identifica mucho hardware libre con electrónica, en este congreso es un ejemplo, creo yo, pero bueno, pues también existen, por ejemplo, las impresoras 3D. Y bueno, la tecnología libre, que me gusta más llamarla a mí, Bueno, pues como decía, la tecnología libre o el hardware libre es mucho más que la electrónica o que las impresoras 3D. Aquí, como ejemplo, os he puesto el Open Source Ecology, ¿no? Lo que me han explicado por la mañana, las 50 máquinas necesarias para crear una pequeña sociedad sostenible y con las comodidades modernas. Vemos, pues, por ejemplo, que hay estas máquinas para hacer ladrillos, bueno, tochos de barro. Hay que ser el brazo de la grúa, el tractor, un coche, un molino y, por supuesto, las impresoras 3D. Aquí vemos una Mendel. Entonces, las impresoras 3D, también por si alguien acaba de llegar. La impresión 3D es el proceso de convertir gráficos 3D en objetos físicos. ¿Vale? Igual que una impresora 2D dibuja sobre un plano, pues una impresora 3D crea objetos con volumen. Y la tinta 3D normalmente es plástico, aunque se puede usar muchos materiales como tinta. De hecho, cualquier material que a una temperatura elevada se vuelva no líquido, pero más viscoso, y luego a temperatura ambiente sea sólido, pues sirve para imprimir 3D. Se puede imprimir, por ejemplo, cera y hacer velas con la forma que quieras, o chocolate y hacer bombones. O se puede imprimir oro y plata y hacer joyas. Y bueno, el proceso de impresión 3D, aunque hay varios, en nuestro caso usamos las que son por capas. Aquí os he puesto un vídeo donde se ve cómo las capas se van creando. Está acelerado, bueno, son fotogramas, ¿no?
el plástico va saliendo como si fuera una pasta de dientes y lo va depositando, haciendo capas y capas, hasta que se crea un objeto de tres dimensiones. Ya se va viendo qué es, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis al maestro Yoda de plástico, ¿no? Bueno, ¿qué utilidad tiene la impresión en 3D? Pues tiene infinitas. Aquí os he puesto unas cuantas, sobre todo para prototipos va muy bien, antes de producir algo en masa o hacer, bueno, para hacer pruebas, lo imprimes en plástico y miras las dimensiones, se encaja donde querías, si funciona. Luego para hacer maquetas, para arquitectos sobre todo, esto es súper grande. Luego diseños únicos, que solo tendrás tú en tu casa si tú los has diseñado. Objetos domésticos. Este, por ejemplo, bueno, es para aguantar tres bolsas de la compra. Juguetes, también se pueden imprimir piezas de Lego. Incluso hay piezas de Lego ya diseñadas para imprimir en 3D que Lego no tiene. O que son compatibles con Tente. Luego, bueno, hay un 3D Ryan y mucho más. O sea, se pueden imprimir muchísimas cosas. Bueno, ya que ya sabemos que son las impresoras 3D, os presento la Prusa Mendel, que es una impresora 3D de hardware libre creada gracias a la comunidad CareLab. Entonces, es una obra derivada de Mendel. De hecho, es la segunda impresora que hicieron en CareLab. Primero hicieron la Darwin. El objetivo del proyecto CareLab es diseñar máquinas que puedan autorreplicarse. Y por eso empezaron por las impresoras, porque pueden imprimir piezas que las componen a ellas mismas. O sea, todas las piezas verdes que veis aquí son de plástico y la impresora las puede imprimir. Así la puedes reparar o tener recambios o incluso imprimir las piezas para que otro se construya la suya. Las mejoras que hicieron en el diseño de la Prusa Mendel respecto a la Mendel original, pues bueno, es básicamente hacerlo más simple, más fácil de montar, menos tornillos, todo, bueno, todo mejoras. Así un repaso rápido del funcionamiento mecánico, como luego voy a ir uno por uno cambiando cosas, pues os presento los ejes y el bastidor de la Prusa Mendel, ¿vale? El eje Y es el que mueve la bandeja hacia ti y alejándose de ti. El eje Z es el que se mueve arriba y abajo. Y el eje X es el que mueve el carro con el extruder a derecha e izquierda. Bueno, entonces, uno de nuestros objetivos en Barcelona Dynamics es poder vender las impresoras 3D también montadas para la gente que no, bueno, pues no sabe, no quiere perder su tiempo aprendiendo a montarlas o aprendiendo cómo funcionan. Si por ejemplo un arquitecto quiere imprimir en 3D, a él quizá no le interesa mucho cómo montarla, ¿no? La quiere comprar montada y funcionando y ya está. Entonces, pues nosotros miramos a ver cómo podríamos montarlas y producirlas. Entonces, lo primero que nos encontramos es que todos los componentes son accesibles, es decir, se pueden comprar en algún sitio o se pueden fabricar, no sé, los motores, los tornillos, todo lo que haga falta, se puede conseguir, excepto las piezas de plástico, que solo se pueden conseguir imprimiéndolas. Entonces, para imprimir todas las piezas de plástico que componen la impresora 3D, la Prusa Mendel, hacen falta entre unas 10 y 15 horas de impresión. Entonces, eso, si tienes una impresora, pues te limita a un máximo de 2 al día. Que bueno, ya estaría bien vender 2 al día, pero no es mucho, ¿no? Y se tiene que poder ampliar. Entonces, posibles soluciones, pues imprimir en paralelo, ¿no? Tener varias para poder incrementar, o sea, para poder imprimir más. Y otra sería hacer moldes. Pasa que hacer moldes vale mucho dinero. Y tendrías que vender muchísimas para que fuera rentable. Además, al hacer un molde, estás congelando la evolución de la propia impresora. Ya no puedes cambiar las piezas. Y luego el proceso de montaje, que no solo es montarlas, sino que hay que limar y pulir las piezas, montar desde luego, pero luego hay que ajustar medidas, luego os enseñaré un vídeo que veréis que también es complicado ajustar todas las medidas. Y por último, calibrar, que también lleva su tiempo. Entonces, un proceso de producción con todo esto es un trabajo artesano y se tarda bastante. Entonces, ahora os hablaré de la,
la impresora que hemos diseñado nosotros, como la mejora sobre la Prusa Mendel, que es para conseguir solventar estos problemas, y de paso también hemos mejorado unas cuantas cosas. Entonces, la Mendel Dynamics es una impresora 3D de hardware libre diseñada por nosotros, por la Corona Dynamics. Está basada en el diseño de la Prusa Mendel con la intención de facilitar la industrialización. Entonces, sustituimos las piezas de plástico y las varillas por placas de metacrilato como esta, ¿no? Las he traído también para enseñarlas. Entonces, lo primero que cambié fue el bastidor, porque bueno, me di cuenta que el montaje del bastidor pues, se tarda bastante tiempo, sobre todo tomando medidas. Entonces pensé, si tengo una placa de metacrilato ya hecha con las medidas en los sitios, pues se montará mucho más rápido. Así que diseñé estas placas y bueno, luego veréis que se monta bastante más fácil. Entonces la comparativa, ¿no?, del bastidor de la Prusa Mendel con el de la Mendel Dynamics. Todo es compatible con el anterior, es decir, puedes sustituir solo esto y a partir de aquí montarte una Prusa Mendel y funciona todo igual. Las distancias son las mismas y los orificios para las varillas son los mismos. O sea, luego aquí hay que poner varillas, ¿eh? Entonces, la versión 0.1, que es pues solo el cambio de bastidor, pues ya reduce el tiempo de montaje bastante. No hay que tomar medidas, facilita la calibración, reduce el peso porque hay menos varillas y reduce los costes. Y aquí os he puesto un vídeo de la primera versión funcionando. Como veis, se mantienen las piezas originales para el eje X y para el eje Y, y solo he cambiado el bastidor. Y para el eje Z también las mismas. Aquí diseño una pieza, bueno, ahora cuando el vídeo va a enfocar, os explico. Porque la Prusa Mendel, bueno, al menos a mí, me daba muchos problemas para calibrar el eje Z, porque como tiene una varilla que va suelta, a veces baila si no has montado muy bien. Entonces, pues hay algunos trucos como quitar los tornillos del motor para que quede suelto y también pueda bailar. Pero bueno, al final el eje pues no sube recto y eso me da bastantes problemas. Entonces, diseñé aquí una pieza que tiene la distancia ya hecha para fijar la varilla por debajo. Bueno, aquí el acoplador también lo tengo de aluminio. ¿Ves esta pieza? Pues nada, tiene un cojinete aquí, un rodamiento y mantiene las distancias. Bueno, y aparte también hice el agujero custom medio y tuve que diseñar una pieza en T, porque normalmente la varilla central no se pone exactamente en medio, sino un poquito atrás. Pero bueno, como veis, la primera versión ya funcionaba y funciona bastante. Luego, como seguía teniendo problemas con el FZ, pues pensé, pues ya que estoy, ¿no?, lo hago también de metacrilato. Y básicamente diseñé unas piezas para fijar la varilla abajo y la de arriba simplemente sustituyó la que ya existía. Entonces la distancia entre la varilla y el centro de aquí va el motor, ¿no?, pues en el centro irá la otra varilla, la varilla lisa y la varilla rosada. Pues esta distancia sé que será siempre la misma, arriba y abajo. Estas piezas van aquí debajo porque aquí se aguanta un cojinete y este lo soporta aquí, va justo aquí debajo. Entonces de aquí que pues se cuelga el motor y baja la varilla todo hasta el final. Y ya no tenéis el problema de que esté colgando. Entonces, las mejoras que aportó este cambio, como os he dicho, es pues, la fijación de las varillas del FZ, facilita nuevamente la calibración y da menos problemas. Y eso sí, aquí al final he añadido otra varilla, o sea, en vez de tener una central, he puesto dos, que son simétricas a las de arriba. Así era más fácil de montar la pieza de metacrilato, que es plana. Y también tengo un vídeo de esta versión. Aquí veis cómo se combina, pues el eje X sigue siendo como era, el extruder no he tocado nunca, y aquí he cambiado pues la pieza de arriba y la de abajo del eje Z. ¿Vale? Bueno, no entero, ¿eh?
Y luego ya puestos, pues dije, bueno, voy a cambiar también el eje, porque el motor queda afuera y la correa a veces se sale. Y pensé, a ver si pongo el motor en el centro y pongo más cojinetes, puedo hacer que la correa esté más tensa y no se salga y siempre esté agarrando bien el motor. Así que diseñé una pieza que utiliza las dos varillas que cuesta abajo para sostenerse y aguanta el motor, y tiene dos espacios para aquí para poner los cojinetes, que además se pueden subir y bajar. Si se destensa un poquito la correa, solo tienes que subirlo un poco, no hace falta que desatornilles nada ni desmontes nada, y es bastante más práctico. Pues eso, mejora la fijación de la correa con la polea del motor. Esconde el motor debajo de la bandeja de impresión, que siempre es más elegante, creo yo. Se reduce también los cables. Y nuevamente hay menos varillas, porque ya no son necesarias las varillas frontales de abajo. Y por último, pues dije, bueno, ya que me he puesto, ¿no? Pues la pongo toda de metacrilato y me ahorro imprimir también las piezas del eje X, que son las más complicadas de imprimir. Así, bueno, aquí os pongo la prusa Mendel, ¿vale? Os recuerdo lo que es el eje X, que es el que mueve el extruder a derecha e izquierda. Y entonces estas son las piezas que hay actualmente en la prusa Mendel. Aquí se pone la varilla roscada y aquí va una tuerca, que es lo que al girar la varilla hace que todo se eleve. Entonces aquí se ponen las dos varillas lisas del eje X y por aquí van los cojinetes que se aguantan en la varilla lisa. Pues bien, la sustituí por un conjunto de piezas, un conjunto de placas de metacrilato, y también le añadí un espacio más para otro cojinete, que lo que hará es que la correa esté tensa cerca del motor. Así ya también se sale mucho menos. ¿Qué pasa? Que la que aguanta el motor me ha salido un poco larga, pero bueno, no hay ningún problema. Ah, bueno, aquí como veis, este agujero es hexagonal, así que ahí encaja la tuerca. Luego encima pones esta, que solo deja pasar la varilla, y de esta forma ya tienes, aquí tienes la tuerca prisionera, que es la que hace que todo se levante. Y luego por estos agujeros les pongo unas piezas de plástico que soportan la varilla. Entonces pongo aquí y aquí, y aquí también las dos. Entonces la varilla pasa por debajo hacia el otro lado. Y aquí también hago una pieza de plástico pequeña que aguanta el cojinete, el rodamiento lineal. Y esta es la del otro lado, la que tiene solo el rodamiento. Entonces también le he incorporado que el orificio sea largo para poder tensar la correa si se destensa. Y el sistema es el mismo, con el agujero hexagonal, bueno, es parecida al otro lado. Y por último el carro, que bueno, el carro ha sido simplemente dibujarlo. Entonces, ¿con esto cómo has conseguido? Pues simplificar las piezas del eje X, que eran bastante costosas de imprimir, facilitar la calibración nuevamente y conseguir que la correa esté mejor fijada. Ah, también tengo un vídeo aquí. Si aquí ya veis la Mendel Dynamics imprimiendo un cubo. Aunque ahora ya es todo metacrilato y bueno, las varillas aquí. Perdón. Aquí está esa pieza de plástico que os he dicho. A ver si se ve. Aquí. Que aguanta el cojinete. Me se ve un poco mal. Aquí el eje Y escondido debajo de la bandeja. Esta pieza ya no hace falta, pero se me quedó puesta. Y aquí vemos como, no sé si verá, la correa que está más tensa. Se ve bien de lejos el vídeo, pero no lo veo muy bien. Pero por si acaso tengo otro. Y aquí sí que se ve el eje X como va de un lado a otro. ¿Vale? Como veis aquí, esto fuerza que la correa siempre esté tensa en esta zona.
este acordito. Bueno, pues este es el resultado final, la versión 0.4. ¿Vale? Luego he hecho algunas mejoras más, pero ya no entran en esta presentación. Entonces, las ventajas, así en plan resumen, las ventajas que aporta estos cambios son que, bueno, muchos de los pasos para montar el bastidor ya no son necesarios, se calibra más fácil, se ajustan las medidas más fácil. Entonces simplifica la calibración, como he dicho, porque las placas ya tienen los orificios en las distancias que tocan y encajan entre ellas y evitan tener que medir y ajustar. Yo os he puesto un vídeo que he encontrado en el YouTube de un chico que monta el bastidor a cámara rápida, ¿vale? Entonces me salto al principio, habla mucho. Aquí está montando los triángulos. Él no ha tenido que limar las piezas, ha tenido esa suerte. Pero fijaros lo que os quería enseñar luego. Cuando ya ha montado el bastidor, aquí tiene que cerrarse una madera para poder ajustar las distancias. Y es un proceso que parece una tontería. Dices, bueno, vale, 29 centímetros, pues lo hago, ¿no? Pues no, no. Tienes que irlo repitiendo, es iterativo. Porque cuando ajustas una, se te desajustan otras. Y te pasa el rato, ¿vale? Te pasa el rato. Y luego, además, bueno, luego tiene que cerrarse otra para las medidas interiores. Y por último necesita un nivel y una plomada. Y como veréis, cuando pone el nivel, se da cuenta que después de haber medido todo esto, le pasa como las sillas cuando les falta un taco, ¿no? Que no se aguanta recta y acaba poniendo papelitos, ahora lo veréis. Que a mí también me ha pasado, he tenido que poner papelitos porque no se aguantaba recta. Aquí. Acaba poniendo papelitos. ¿Para qué? Para que esté recta. Entonces utiliza la plomada para ajustar aquí la varilla que va debajo. Y bueno, el vídeo sigue, ¿eh? Y solo monta el bastidor. Pero no lo voy a poner todo. Y entonces ahora yo os quiero hacer una pequeña demostración de cómo monto yo el bastidor. No sé si podré hablar y montar algo. Me he olvidado los tornillos y tengo uno que es demasiado pequeño, pero lo puedo montar sin sus tornillos y se van a tomar. El problema es que me he olvidado la bolsita de tornillos, me quedan en la maleta. Y bueno, aquí cada placa, vale, hay que poner un tornillito y una tuerca para que se aguante mejor, pero el suplemento también. Vale, entonces a partir de aquí ya pones las varillas que pasan por los orificios estos y nada, ajustas las tuercas, pero ya tienes las medidas hechas. O sea, esto ya se aguanta así. Y luego a partir de aquí pues le vas acoplando las piezas de los ejes, pues el EPZ.
pues lo pones aquí. Y el... Bueno, el eje y aquí en medio, con las varillas, etc. Bueno, se ve la idea, ¿no? La lástima es que, bueno, también como es bien un avión, no he podido traerla, la que tenía montada. Bueno, la lástima todo, pero bueno, creo que se captará el problema. Entonces, otra de las ventajas, que en este caso, bueno, la fuerzo yo, es en comparación con la Prusa Mendel, ¿qué pasa? Que el diseño, o sea, lo que es el código, está muy activo, cambia, está mejorando constantemente, hay muchas variantes. A mí me costó elegir de todas las variantes que había con cuál me quedaba, ¿no? Antes de empezar a venderlas o montarme la mía. Entonces nosotros tendremos un número de versión oficial para mayor control de los cambios. Entonces, en las versiones menores, el bastidor no cambia, de forma que si alguien ya la tiene, se puede actualizar las otras piezas que se pueden imprimir, pero no tiene por qué tocar el bastidor. Y eso evita problemas de compatibilidad y confusiones a la gente. Y por supuesto, pues sigue siendo hardware libre y queda poder contribuir a mejorarla. Otra ventaja es que es más robusta, porque como os he explicado, la Prusa Mendel tenía problemas de estabilidad con el GZ, la tensión de las correas que a veces se salen, o el poco contacto que tiene a veces el motor con la correa. Entonces, en la Mendel Dynamics hemos añadido puntos de apoyo en el eje Z. Las varillas verticales tocan arriba y abajo para asegurar que vayan rectas, y si no va recta, pues es porque la varilla no es recta, que eso también pasa. Y bueno, las correas en los ejes X e Y tienen más rodamientos para mantener mejor la tensión. Y además hemos hecho que la posición de los cojinetes de los rodamientos sea regulable, porque así la puedes tensar en caso de que se te destrense un poco la correa. Bueno, ya estoy dicho, medio contacto. Luego la industrialización. Como hemos dicho antes, el diseño de la Prusa Mendel tiene el cuello de botella este de tener que imprimir todas las piezas. Y en cambio, las placas de metacrilato pues, se pueden encargar. Entonces puedes producir tantas como quieras. Es economía de escala. Cuantas más haces, más barato te sale. Y además, la mayoría de las placas se pueden imprimir en 3D. ¿Vale? Si se te rompe o se te raya alguna, pues la puedes hacer de plástico también. Excepto el bastidor, que estas no caben en la bandeja. Bueno, de hecho, las de abajo tengo que comprobar si la podría imprimir en diagonal, pero seguramente no. Y por último, pues también se reduce el peso. Como hay menos varillas, pesa menos, se reduce costes de transporte. Desventajas, pues como os he dicho, que no puede reproducir su bastidor. Pero bueno, eso es más un objetivo del proyecto RepRap que a nosotros nos interesa, pues que sea hardware libre y que funcione bien. Pero repito, sí que se puede imprimir el resto, ¿eh? Entonces, bueno, es justo mencionar que hay otros proyectos basados en placas de metacrilato. Yo vi la Prusa Air, que es también una impresora derivada de la Prusa Mendel, y que basa sus cambios también en hacer un bastidor de metacrilato. En este caso, bueno, la hicieron bonita. Este es el diseño segundo. En el primero ya se veía solo con el diseño por ordenador que sería poco estable. Entonces luego le añadieron aquí unas escuadras, le añadieron otra placa y tal. Pero bueno, hay gente que se la ha montado y la funciona bien. Entonces, los objetivos de la Prusa Air eran unos, según su propio autor en el wiki, pues simplificar la fabricación y montaje, diseñar las piezas de la forma más económica y mejorar la estética. Los nuestros son los que os he comentado a lo largo de la presentación, ¿vale? Son un poco distintos, pero bueno, también la simplificación era un objetivo de estos. Y bueno, en el futuro pues hay muchas cosas que mejorar. De hecho, aquí ya no sale la presentación, pero esta de aquí atrás tiene los agujeros para poner aquí la electrónica, de forma que pondremos el ventilador y la,
y las RAMs aquí mismo, así todos los cables llegan directos aquí y no tienes la electrónica suelta aparte. El extruder también pensó hacer alguna mejora, porque daba problemas de vez en cuando. Y también queremos estudiar utilizar otros materiales aparte de metacrilato. Se puede usar madera, aluminio u otros. Y eso es todo. Muchas gracias, Emilio, por tu presentación. Y ahora, tal y como hacemos en todas las charlas del Congreso, pues abre un turno de preguntas, cuatro minutos, lo que consideremos, y lo que es muy importante es que efectivamente les pasamos un micrófono para que queden registradas tanto las preguntas como las respuestas. Muchas gracias. Buenas, yo tenía una pregunta con respecto a la proximidad del metacrilato a la cama. ¿No dará problemas el metacrilato al tener la cama a 110 grados funcionando tan próximo? Igual al tiempo termina calentándose y deformándose. A 110 grados puede que sí. Pero, a ver, una cosa es que la superficie de la cama esté a 110 grados, pero puedes pasar la mano y no te quemas, ¿sabes? A pocos centímetros ya hay menos temperatura. Pero sí que lo pregunté al proveedor y me dijo que el metacrilato a 80 grados ya se funde. Pero bueno, se puede hacer de madera, como he dicho antes, podemos mirar otros materiales. De hecho, yo sufro más por el carro. El carro del extruder sí que puede pasar que si calientas demasiado el hotel se funda. O sea que el carro enseguida, o sea, lo primero que voy a hacer es cambiar el material del carro. No se me ha fundido, lo he usado, no se me ha fundido, pero seguramente lo haré de madera. ¿Lo habéis tenido funcionando de manera continuada? Sí, sí, pero hace poco que he terminado de montar la última versión. ¿Pero con ABS o con PLA? Con PLA. Se me estaba ocurriendo que para depender menos de los demás, tú tienes que mandar un diseño de las placas para que otro las haga. Si sabes que hay algún proyecto de gente que utilice el mismo sistema, cambiando el cabezal por algo que corte. Sí, bueno, a ver, aquí esta misma podría servir, de hecho ni siquiera hace falta que sea de tres dimensiones. Con una máquina de dos ejes ya funcionaría. Lo que, bueno, la precisión de la máquina que usa y que corta el metacrilato es muchísimo más alta que esta. Es de 0,01 milímetros, creo. Y además utiliza láser, y el láser hay que ir con cuidado si no sabes de láser, porque aquello tiene mucha energía. Pero sí, sí, desde luego, una de las 50 que os he puesto antes del hardware libre, las 50 máquinas para la sociedad. Una es la CNC, bueno, la de dos ejes, y bueno, puede cortar a láser o hacer un torno, o esas. Pero sí, sí, desde luego cuento con algún día tener la máquina que me corte también. ¿Tienes una aproximación de la variación de coste de la esta? El coste final. Al final es prácticamente lo mismo, porque como he diseñado los más ejes, son más piezas, o sea, la reducción de coste fue en el primero, porque sí que me ahorraba unas piezas que cuesta bastante imprimir, o sea, de tiempo, y en cambio el metacrilato solo eran los triángulos y era más barato. Pero claro, una cosa que no he explicado es cómo pones un precio a las piezas de plástico que imprimes tú. Pues no es tan sencillo, porque claro, el plástico en sí no vale mucho. Pero el tiempo de estar delante de la impresora, del mantenimiento de la impresora, que a veces falla, no sé qué, eso hay que poder valorarlo de una forma. Entonces depende mucho de cómo valores las piezas. Ya yo las valoré a 10 euros la hora de impresión, los valoré. Pero vamos, podría haber puesto 20 y seguía siendo válido. O sea, depende de cómo valores eso. Ahora el metacrilato sí que sé lo que cuesta. Son ciento y poco euros. ¿La estructura de metacrilato?
O sea, la estructura del regato cuesta 100 y poco euros. Sí. Comprar el agua, crear de todo. Sí. Bueno, también, claro, si hiciese muchas, perdona, si hiciese muchas me costaría menos. O sea, estoy lo máximo a hacer una. ¿De qué espesor es las plagas esas? ¿De qué espesor son? De 5 milímetros. La primera la hice de 4 y tenía miedo de que las vibraciones le afectaran demasiado. Y entonces ya empecé a hacer el diseño de 5. Pero la verdad es que la de 4 la sigo teniendo y sigue funcionando. O sea, con 4 milímetros ya bastaría. Vale, ¿y el corte de las placas está todo hecho con láser, verdad? Sí. Gracias. Ay, no os he pasado las piezas por si queríais verlas. Voy a pasar. Que esto os pasaría al bastidor si hubiese tenido los tornillos, pues que así se os va a desmontar. ¿Habéis cuantificado la mejora en resolución y en tolerancia de la precisión de una a otra? La precisión no aumenta. La precisión es la misma. Lo que sí, si el extruder tira, la velocidad la puedes aumentar. Más que nada porque las correas están mejor agarradas. Pero solo por eso. La mejora en la estabilidad de la regla, entonces, no aumenta muchísimo más. La precisión no. Si pones correas, por ejemplo, de 2,5 en vez de 5, o si tienes un extruder con una punta más fina, entonces sí. Pero lo que es el cambio es la estructura se monta más fácil. Es el cambio básico.